Comenzamos y lo hacemos hablando de educación. Acabó la selectividad, acabó el curso y ahora toca mirar al curso del año que viene y sobre todo decidir qué carrera van a estudiar los jóvenes o qué grado o qué futuro profesional. Para hablar de todo ello contamos con Esther Gómez, es la vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia. Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y gracias por asomarte esta tarde a nuestra ventana. Bueno, cuéntanos, hablamos de esas novedades importantes para el próximo curso. ¿Qué nos puedes contar? La UPV ha lanzado 5.532 plazas de nuevo ingreso ya para 2023-2024. ¿Con alguna que otra novedad? Bueno, sí, este próximo curso estrenamos el doble grado en ciencia de datos con ingeniería en organización industrial, que es un doble grado, yo creo, con una alta demanda para los estudiantes y que va a resolver, bueno, pues problemas relevantes y va a ayudar a las empresas, ¿no?, en esas necesidades especiales que tienen el tratamiento de datos y todo lo que tiene que ver con la gestión y organización industrial. Y luego, pues, destacaría también que se incorpora un quinto doble grado en el ámbito de las matemáticas, que es el grado en matemáticas junto con ingeniería geomática y topográfica, una de esas carreras que no es muy conocida entre los estudiantes, pero que tiene muchísimas salidas laborales, con una alta demanda en este momento. Y bueno, pues este doble grado con matemáticas, pues se suma a los otros cuatro que se implantaron el curso pasado y el anterior, que son matemáticas con ingeniería civil, matemáticas con Teleco y matemáticas con ADE y matemáticas con ingeniería informática. En total hablamos, vicerrectora, de 46 grados, 14 dobles grados y 12 pars. Eso es. Es una oferta muy amplia donde hemos tratado de adaptar la oferta de la Universidad Politécnica de Valencia a las demandas que tiene la sociedad en este momento. Y bueno, yo pondría de relieve lo que son los PACs. Son todo ventajas, cero inconvenientes en este momento, porque a los estudiantes que se están preinscribiendo por primera vez en la universidad ahora en estudios de grado, bueno, pues además de poder elegir un grado, todos aquellos grados que están en el ámbito de la ingeniería y de la arquitectura asociados a profesiones reguladas por ley, a profesiones habilitantes, que tienen un máster asociado, bueno, pues tienen la opción o bien de entrar por el grado o bien de entrar por el PARS. El PARS es el programa académico de recorrido sucesivo de grado más máster. De modo que el estudiante, cuando hace la preinscripción, puede elegir el grado o debe elegir el grado, pero debe elegir también el PARS que va asociado a ese grado, porque ambos, tanto el PARS como el grado, tienen un número de plazas independiente. De modo que un estudiante que quiera estudiar un grado, por ejemplo, el grado de Ingeniería Civil, pues debe poner primero el PARS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, vía grado de Ingeniería Civil, y luego el grado en Ingeniería Civil, porque así tendrá doble oportunidad de entrar en el grado de referencia, que es el grado de Ingeniería Civil. Así hasta 12. Y bueno, en la web de la UPV se pueden consultar estos 12 PARS que están asociados, bueno, pues a las profesiones reguladas que todos conocemos, como industriales, teleco, aeroespaciales, arquitectura, arquitectura técnica, informática, etcétera. Claro. Vale, entonces tenemos hasta 12 y yo recomiendo que se entre en la web de la UPV y se estudien esos 12 PARS para marcarlos en la prescripción cuando se quiera realizar uno de los grados asociados. Claro, porque ahora... ¿Esta ventaja? Sí, vicerrectora. Una ventaja importante porque... No. Sí. Le escuchamos. Sí, porque la ventaja que tiene entrar en un PARS es que el estudiante que entre por la vía PARS a ese grado, cuando solo le queden 30 créditos para acabar el grado, sin haber defendido todavía el TFG, podrá entrar ya en el máster, de modo que no tendrá que esperar a tener finalizado el grado para iniciar el máster asociado a ese grado. De modo, bueno, pues que se gana, pues a veces ese tiempo, ¿no?, que algunos estudiantes se quedan un tiempo que no han acabado el grado, que les quedan algunas asignaturas y por leer el TFG y, bueno, pues ya pueden acceder al máster. Sin embargo, no es obligatorio, es decir, el alumno que entra a un PARS tiene esa opción de continuar con el máster quedándole 30 créditos pendientes del grado, pero no tiene la obligación. Si cuando está en el último año de grado decide no hacer el máster, no pasa nada, no lo hace y obtiene su título de grado igual que si hubiera entrado
por el grado bueno, de forma independiente. Pues ya lo decía al principio, todos son ventajas con los PARS y sobre todo se rebaja esa angustia que tienen ahora mismo muchos estudiantes que ya tienen la nota de la EBAU, que habían soñado con esa carrera y que ahora de la Universidad Politécnica pone todas las posibilidades a su alcance para poder hacer ese zigzag, si me permite la expresión, ¿no? De poder ir haciendo y obteniendo ese título y esa carrera. Eso es. Bueno. A ver, al final se trata un poco de adaptarnos a lo que la sociedad necesita y a la demanda. También es verdad que las empresas, bueno, pues están llamando a nuestros estudiantes prácticamente sin acabar y bueno, lo que nos interesa es que puedan finalizar los estudios lo antes posible y si están ya en condiciones de poder acceder al máster, aunque les quede alguna asignatura del grado, bueno, pues eso facilitará que acaben a lo mejor en un año menos sus estudios y se puedan incorporar con mayor facilidad al mercado laboral. Vamos con más novedades para el curso próximo. Hablamos de la mención ARA para todos. Nos gustaría que nos lo explicara. Hablamos de un programa propio de alto rendimiento académico. Se abre ahora el abanico para todos los grados. Así es. Hemos pasado de tener grupos ARA tan solo en 6 titulaciones de grado a crear un nuevo programa totalmente novedoso de alto rendimiento académico que se incorpora en todas las titulaciones oficiales de grado que se imparten en los 3 campus de la Universidad Politécnica de Valencia, tanto en el campus de Vera en Valencia como en Gandía y Alcoy. Esto implica que el estudiantado de grado, bueno, pues podrá obtener esa mención de alto rendimiento académico a la finalización de sus estudios siempre que cumpla una serie de requisitos establecidos en la nueva norma y en el nuevo programa que hemos creado. Esta mención de alto rendimiento, además de constar en el certificado académico oficial de los estudiantes, constará en el suplemento europeo al título, en el SET de los estudiantes que así lo soliciten. Y bueno, pues se trata al final de que los estudiantes tendrán que cumplir una serie de requisitos obligatorios para tener esa mención en el expediente, como por ejemplo obtener una nota media en su expediente académico que sea igual o superior a ese primer cuartil, a ese 25% superior de su promoción, haber finalizado también los estudios a curso por año y acreditar con un certificado oficial el conocimiento de una lengua extranjera de un nivel B2 o superior. Y además, pues cumplir alguno de los requisitos opcionales, uno de los adicionales que se establecen en la norma, como pueden ser, pues por ejemplo, ser deportista de alto nivel o de élite o de alta competición, cursar enseñanzas artísticas profesionales o superiores, liderar o coliderar un equipo de generación espontánea de los que tenemos en la UPV que compite a nivel nacional o internacional. Hay distintas opciones, o por ejemplo, haber creado una startup o una empresa en su etapa como estudiante en la UPV, o haber estado de Erasmus y defender el TFG en lengua extranjera. Bueno, hay toda una serie de opciones, hasta 13 opciones, entre las que el estudiante puede elegir una de ellas, y si además ha tenido un alto rendimiento durante sus estudios, de modo que su expediente está en el Q1 de su promoción, bueno, pues podrá obtener la mención ARA en su expediente. Este programa lo que está facilitando es que los estudiantes adquieran competencias transversales adicionales a las competencias específicas del título y generales del título, de modo que estamos incentivando que los estudiantes de la UPV hagan algo más que pasar por las aulas a estudiar y aprobar asignaturas. Claro. Esther, vicerrectora, hablar de la Universidad Politécnica es hablar de una universidad que se sitúa entre las 250 con mayor empleabilidad del mundo y entre las 500 mejores también a nivel internacional. ¿Qué tiene la UPV para conseguir estos datos tan buenos? Bueno, al final yo creo que la UPV está muy centrada en lo que son las necesidades que tiene la sociedad y un poco al final entrar en estos rankings pues te lo está dando la reputación que tienen nuestros propios egresados entre los empleadores, también pues el éxito que tiene la carrera profesional de los graduados en nuestras titulaciones, el gran número de acuerdos de colaboración que tenemos entre empresas y universidades. Este año ya hemos superado, por ejemplo, entre otras cosas, las 110 cátedras de empresa en la propia universidad. En los últimos 2 años hemos hecho un incremento de casi el 50% de cátedras de empresa y de acuerdos de colaboración entre empresas y universidades. Tenemos una tasa de inserción laboral de nuestros graduados altísima, por encima del 95%. Y bueno, pues al final hacemos un esfuerzo muy importante también porque la mayor parte de nuestros estudiantes puedan realizar prácticas en empresa. Tenemos numerosos convenios de colaboración entre empresas
y la Universidad Politécnica de Valencia para acoger estudiantes en prácticas que por otro lado son remuneradas, ahora que tanto se está hablando de esto. Nuestra institución desde hace muchos años exige que las prácticas sean remuneradas para nuestros estudiantes y eso facilita también que ellos, cuando obtienen su título, pues tengan su primer empleo. Claro. Bueno, pues todo unos datos importantes para la UPV, así que desde aquí nuestra enhorabuena. Esther Gómez es la vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias por haberse asomado esta tarde a nuestra ventana. Seguimos en contacto. Cuídate, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego.